Hola, hola a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Darko Cotoraz. Yo soy investigador asociado de la Academia de Ciencias de California. Y hoy les voy a contar una historia acerca de la única araña endémica de Rapa Nui. El seminario, esta charla, va a tener dos grandes partes. La primera, que es un poquito más de la mitad del tiempo, en el que les voy a comentar la historia cultural y natural de la isla. Y en la segunda, me voy a centrar en este organismo. La segunda va a ser un poco más técnica y voy a entregar resultados originales de qué es lo que estudiaba en esto. Vale decir que esta investigación es parte, este trabajo es parte de mi investigación. Yo estudio principalmente fenómenos de biogeografía, particularmente mirando islas, lo que se llama biogeografía de islas, y hago estudios donde respondo a preguntas evolutivas. ¿Cómo cambian las especies asociadas a fenómenos de colonización de islas? Usualmente, y es lo que más he hecho, estudiando islas remotas, islas volcánicas en el Océano Pacífico. Para estas preguntas utilizo herramientas moleculares, como van a ver aquí, algo que se llama filogenética y genética de poblaciones. Este trabajo partió en mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley, que es lo que está aquí, y luego lo continué durante mi postdoctorado entre la Academia de Ciencias de California y la Universidad de California en Santa Cruz. Entonces, partamos. Bueno, lo primero que quiero decir es ubicarlo espacialmente. Probablemente muchos de ustedes, los que sean de Chile, van a saber. Isla de Pascua es el punto más remoto del planeta. Se encuentra a 3.500 kilómetros de Chañaral y 4.500 de Tahití. Entre medio, acá están las islas Pitcairn, pero no hay nada mucho más que eso. Es un lugar extremadamente aislado geográficamente y biológicamente muy interesante, porque es el punto más oriental de lo que se conoce como la zona de Polinesia, que no solamente representa una clasificación cultural, sino que biológicamente tiene cierto sentido como unidad. Y Polinesia está comprendido entre Rapa Nui, Hawái y Nueva Zelanda. Entonces, este al ser el punto más oriental es donde llegan las especies que son capaces de dispersar mayores distancias dentro del Pacífico. Pero a su vez, es el punto más cercano de Polinesia al neotrópico. El neotrópico es el reino biogeográfico que corresponde más o menos a lo que uno consideraría Latinoamérica. O sea, ciertas partes del sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, todo eso se llama el neotrópico. Entonces, Isla de Pascua podría considerarse como una especie de punto de conexión entre el reino biogeográfico que viene desde Asia y luego Polinesia, y el neotrópico. Algo muy similar a lo que ocurre en el hemisferio norte con Hawái, que está entre el reino neártico, que es Norteamérica básicamente, y pelártico, que es Asia. Entonces es una isla en la cual vamos a tener organismos provenientes de ambas partes. Ahora déjenme ubicarlos un poco en el contexto geológico. La Isla de Pascua es el punto más alto de la cordillera de Pascua, que es una cordillera submarina que parte en la Isla de Pascua, tiene su segunda cima más alta, el archipiélago, la isla de Salas y Gómez, o Motu Mutirohiva, y luego continúa hacia Chile, casi llegando a las Desventuradas, dobla y finalmente entra en la costa de Perú. Entonces, ese es el origen. Y esto básicamente tiene que ver con una actividad volcánica que ha estado ocurriendo ahí desde hace mucho, mucho tiempo, y es por eso que por sus eventos sucesivos de vulcanismo, se ha generado esta cordillera. La Isla de Pascua no solamente está aislada por distancia, sino que tanto por corrientes marinas como aéreas, está separada del resto del mundo, si se quiere. Primero veamos las corrientes marinas. Lo que define la costa occidental de Sudamérica, básicamente Chile, Perú y Ecuador, ya cuando uno llega a Colombia es otra historia, es la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, que viene desde la Antártica y que da este carácter de aguas ricas en nutrientes, aguas más bien turbias, aguas frías, a toda la costa sudamericana occidental. Esta corriente está alejada de Isla de Pascua y cuando uno ve la Isla de Pascua es muy evidente, o sea, la biodiversidad es más bien de un carácter tropical, muy similar al Pacífico occidental, agua muy transparente y biológicamente muy diferente a lo que nos encontramos aquí. De hecho, incluso Juan Fernández está un poco alejada de la corriente de Humboldt. La consecuencia biológica de esto es que cualquier evento de dispersión que pueda ocurrir, ya sea por rafting, que es cuando un pedazo de vegetación queda flotando en el mar, o bien marino, es muy difícil que llegue a Isla de Pascua.
desde el punto de vista de corrientes de viento, la Isla de Pascua también se encuentra en una especie de situación aislada. Cuando, y esto lo voy a relacionar con cuando uno mira el tiempo, y uno ve a la persona el tiempo diciendo que va a llover, y siempre frente a las costas del norte de Chile está la alta presión del Pacífico. La alta presión del Pacífico es una zona de, vale la redundancia, de altas presiones, que se asocia a buen tiempo y a la ausencia de frentes de lluvia. Básicamente la alta presión del Pacífico también es en gran parte la causante de las zonas de desierto que tenemos en el norte de Chile y sur del Perú. Y efectivamente Isla de Pascua se encuentra en esa región. Por lo tanto, también esta parte del Pacífico no está asociada a corrientes constantes de viento, como por ejemplo, sí lo está Hawái, que está directamente en el camino de los alisios del norte. Entonces, desde el punto de vista de dispersión asociada a corrientes de viento, podríamos pensar que Hawái tiene cierta especie de input o de migración desde Norteamérica hacia las islas del archipiélago de Hawái, que no estaría presente en Isla de Pascua. Entonces ya tenemos un tercer elemento que nos da a entender el nivel de aislamiento de esta pequeña isla. La Isla de Pascua es una isla de carácter volcánico, quiere decir que emergió del fondo del mar y nunca estuvo conectado con el continente. Tiene en su lado más largo aproximadamente 23 kilómetros y cada punta del triángulo es un volcán distinto. Tenemos el volcán Poike, que es el más antiguo, aproximadamente 2,5 millones de años. Algo similar, un poquito menos, es Rano Cau, y Terebaca, que es el más joven y más alto, con actividad volcánica de los últimos decenas de miles de años. Es a su vez el punto más alto de la isla. Terebaca tiene aproximadamente 550 metros de altitud, eso es lo más alto. Rano Cau, unos 300, y Poike, algo por ahí similar. La isla tiene, bueno, este parche, que es un parche de vegetación introducida, es principalmente eucalipto. La isla es conocida mundialmente, y con muy buena razón, por el monumentalismo que tiene la estructura llamada los Moai. Los Moai son representaciones de ancestros que son únicas en Polinesia. No hay ninguna otra parte de Polinesia en la que se haya desarrollado este grado de monumentalismo. Sí hay representaciones similares que uno puede asociar con los Moai, pero nunca que lleguen a este nivel, a esta expresión tan alta. Desde el punto de vista del paisaje, esta sería una fotografía más o menos representativa de Isla de Pascua. Corresponde a un paisaje dominado por pastizales, con algunos bosquetes aislados. Hay ciertas zonas que tienen más bosque que otros, y geológicamente es eminentemente volcánico. Uno ve conos volcánicos, cráteres por todas partes. Esto es más o menos lo que hay en la isla. Ahora, esta ausencia de grandes extensiones de bosque lleva a la pregunta de si esto fue siempre así o es una situación más bien tardía. Entonces ahora lo invito a un poco revisar qué es lo que se sabe hoy de la biodiversidad de Isla de Pascua. O sea, si uno va hoy en día, ¿qué es lo que va a encontrar con énfasis en lo nativo? ¿Qué es lo que está originalmente ahí? Hay solamente una especie de árbol nativa sobreviviente que está extinta en estado salvaje, pero sí existe en cautiverio, en jardines botánicos, no solo en la isla, sino que también en algunas otras partes del mundo. Había una planta en el jardín botánico en Hawái, en Oahu, también hay una en Sydney, una en Europa, no recuerdo dónde, y en el jardín botánico de Viña del Mar. Esta planta es el toromiro, y aquí hay un par de pequeñas plantitas que fueron llevadas a la isla como parte de un programa de reforestación. También hay tres especies de pasto, como este, el jariquiare, que está distribuido más bien en zonas de relativa altura en la isla, por sobre los 120, 150 metros. También está el macau toa o jariquiare, del mismo nombre. Este pasto está solamente presente en unos islotes que están en la zona sur de la isla, Motu Iti y Motu Nui. Motu Nui tiene una enorme cantidad de este pastizal. Y hay un tercer pasto que no estoy mostrando aquí. También hay aproximadamente unas 5 especies de helechos endémicos, como este Asplenium, este Blegnum pascae, que si bien no es extremadamente abundante, tiene distintas partes, distintas poblaciones en la isla, Diaplasum,
y un elafoglossum, que este es más bien muy restringido, tiene poquitos, de hecho, individuos. Además, la isla tiene una enorme cantidad de plantas que han sido introducidas tardíamente, ya sea por europeos o por los mismos chilenos, y también plantas de introducción polinésica, que es mucho más antigua, y algunas que son muy curiosas, como por ejemplo esta, que es la papa de Isla de Pascua, que no es el objetivo de este seminario, pero la presencia de papa en Isla de Pascua ha sido uno de los principales argumentos para hablar de conexión con las culturas amerindias. También está el taro, que es una planta que tiene un rizoma, que sirve como fuente de carbohidratos, que es básicamente la base de carbohidratos de Polinesia. El taro es como el equivalente a la papa en América, el equivalente al arroz en Asia, es como el carbohidrato que cimienta las culturas, que da la fuente principal de alimento. Mahute, que tiene importancia cultural en la confección de vestido. Y eso más o menos es lo que uno podría describir en términos de plantas, lo que es bastante, bastante reducido. Ahora, en términos de artrópodos, tenemos un trabajo más bien histórico de principios del siglo XX, en el cual hay una araña, Ternanata pascae, que es el personaje principal de nuestra historia, voy a hablar de ella más tarde. Hay dos ácaros orobátidos de vía libre, un escarabajo acuático y una mosca que es de género endémico, es decir, que ese, a nivel de género está solamente en la isla. Todos estos organismos no se han vuelto a ver desde sus descripciones originales, pueden ver 1970, el 24, el 38, el 34, no, aquí debería decir 24. En el tiempo reciente, me refiero a los años 2000, un investigador de Estados Unidos, Jude Wayne, de Northern Arizona University, ha estado trabajando en las cavernas y ha encontrado una serie de especies que son potencialmente, y algunas ya descritas, como especies nuevas que viven en las cavernas, algunas de ellas profundas, otras más bien en la zona externa, y eso ha aumentado un poco lo que conocemos de la diversidad de la isla. En términos de vertebrados, la isla, como buena isla remota volcánica, no tiene grandes mamíferos, no tiene anfibios, no tiene reptiles, todo eso me refiero a nativo. Y cuando digo como buena isla, estoy pensando de nuevo en islas, lo que se les llama supremamente aisladas. Está ahí como Polinesia Francesa, ya sea la Isla Marquesa, Isla de la Sociedad, Islas Australes, Hawái, todas esas islas que están muy muy lejos, carecen de todos esos grupos de organismos que tienen mayor dificultad para dispersar. Ya cuando uno se acerca a las zonas continentales sí empiezan a aparecer, ¿cierto? Pero Rapa Nui definitivamente cae dentro de las que son supremamente aisladas. No hay aves terrestres, pero sí hay distintas aves marinas, y aquí una colección de caricaturas hechas por un guardaparque de CONAF, que representan algunos de estos pájaros, muchos de ellos de importancia cultural, varios de ellos que no encontramos en las costas de Chile continental, como el pájaro del trópico de cola roja, aquí hay unos piqueros, una ave fragata, etc. La isla también es zona de nidificación, y eso es muy importante. Muchas veces cuando se habla de aves marinas se hace siempre la distinción entre zona de nidificación y las que solamente pasan. En la isla sí hay nidificación, tanto en la isla principal como en los motu, que son estas islitas pequeñas que están al sur. Este es un pequeño polluelo de ave del trópico de cola roja. Bueno, eso sería lo que uno podría decir de la biodiversidad terrestre. Ahora, yo dije que no hay reptiles y quería hacer la aclaración, siempre hablando de especies nativas. Hay reptiles introducidos, hay creo que dos especies de reptiles introducidos, y hay muchas especies de aves terrestres también introducidas tardíamente. Todo lo que dije anteriormente es lo que es netamente nativo. Entonces, si miramos nuevamente el paisaje, uno dice, bueno, en realidad como que nos faltan muchas especies. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en la isla? Y ahí es donde la historia de cultural se vuelve muy importante. Y cuando digo cultural me refiero desde la llegada del ser humano hasta hoy en día, ¿cierto? Entonces, los polinesios colonizan la isla de Pascua aproximadamente, y eso va a depender de los estudios, 1100, 1200 después de Cristo. Es el fenómeno de expansión polinesia que parte del Pacífico Central, la zona de Islas de la Sociedad, Islas Marquesas, y más o menos al mismo tiempo se coloniza Aotearoa o Nueva Zelanda, Hawái e Isla de Pascua. Ocurre este fenómeno de colonización y se desarrolla esta cultura excepcional, y cuando digo excepcional me refiero que tiene muchos elementos que son únicos de ella,
y eso lo hacen excepcional, se da el desarrollo de los Moai y llega un punto en el cual los Moai se dejan de construir y hay una serie de conflictos sociales. Conflictos sociales que, por evidencia arqueológica, se sabe que se relacionaron a peleas entre las distintas familias, que se agrupaban en clanes, y estas luchas muchas veces desembocaban en la destrucción de muchos de sus Moai. Y eso es algo que es importante decir, que tal vez no mucha gente sepa, muchas veces cuando se ven los Moai parados, así como la típica postal, esos son Moai que han sido restaurados. Cuando llegaron los europeos, muchos de los Moai están destruidos, de hecho. Antes de que lleguen los europeos, hubo un profundo cambio cultural dentro de la organización sociopolítica de la isla que dio origen a la tradición del Tangata Manu, u hombre pájaro. Esta tradición uno la puede ver, bueno, ahí he puesto la diapositiva antes, muy bien ilustrada, y esto un poco referencia un poco hollywoodense, en la película Rapa Nui, dirigida por Kevin Costner. Y rápidamente esta tradición consistía en que cada familia elegía una especie de representante. Estos representantes se quedaban aquí en la villa ceremonial de Orongo, que está en Ranokau, en el borde del acantilado, y cuando llegaban los Manutara, que es el ave fragata, estas que tienen el pecho rojo, estos Manutara ponían sus huevos en estas islitas, Motu Nui, que es el Motu grande, Nui significa grande, y Motu Iti, Motu pequeñito. Entonces ellos tenían que bajar corriendo, luego nadar, colectar el primer huevo, volver nadando, subir, y eso le daba el control de la isla a ese grupo por un año. Esa fue la organización cultural que vieron los europeos cuando llegaron. El primer europeo que llega es Roggeveen, que es un poco antes de esto, en el 1760 y algo, creo. Luego, casi 10 años después, llega James Cook, y esta es una pintura de del artista que tenían a bordo, y casi 20 años después, Laperouse, que era un explorador francés que está haciendo un viaje muy similar al de Cook, también visita la isla. Esta es otra pintura de Laperouse. Algo interesante que tienen estas pinturas y que voy a llamar la atención es esto. Aquí ven los huesos. Aquí también ven estos huesos. A veces, erróneamente, eso se interpreta como condiciones de hambruna o de falta de recursos y se asocia a canibalismo. Si bien hay cierta evidencia de que ese tipo de situaciones podrían haber ocurrido, o sea, hambruna y ciertos eventos de canibalismo, y eso ya lo dejo a los arqueólogos que conocen más de eso, hay cierta evidencia de que podría haber ocurrido. Las representaciones de estos esqueletos atrás de los Ahu se asocia al hecho de que los Ahu consistían en sitios mortuorios, en los que se depositaban muchas veces los cuerpos. Entonces esa es una interpretación más correcta de dónde sale esto. Bueno, después de que estos exploradores europeos visitaron la isla de manera bastante esporádica, la isla fue poco visitada por europeos en los años siguientes. Recordemos, estamos en el año 1780 y tanto. Una de las razones es que la isla está realmente aislada, o sea, había que desviarse mucho para pasar por esa isla. No era como la situación que ocurría más bien hacia las islas Cook, o Fiji, Vanuatu, en una zona en la que sí habían islas relativamente cerca unas de otras. Más o menos en ese periodo de tiempo llegan misioneros, y los misioneros introducen la religión cristiana, y de hecho hoy en día uno es bastante interesante, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural, ver cómo hay una especie de mezcla, sobre todo las representaciones de imágenes del cristianismo con elementos que son propios, y con estilos también que son propios de la cultura Rapa Nui. Entonces, algo muy interesante que entra con estos eventos de misiones. La isla se mantiene independiente por muchos, muchos años, y luego, poco antes de este año, 1884, esclavistas peruanos van a la isla y empiezan a tomar a muchos de los hombres para hacer trabajo en las minerías. Eso por una especie de ley que los permitía tomar a cualquier habitante de una isla del Pacífico que no perteneciera la isla a un país más grande, en palabras muy resumidas, y probablemente el texto es diferente, pero es algo así, en palabras simples. Entonces, esa situación, esa calamidad realmente, ocurre sobre el pueblo Rapa Nui, más o menos en la misma época. El capitán Policarpo Toro, que era el capitán de la Marina de Chile, estaba
haciendo viajes que conectaban Chile con Tahití y siempre pasaba por Rapa Nui. Y en un cierto momento logra convencer al gobierno chileno que era buena idea anexar a Rapa Nui o ser parte de Rapa Nui. Entonces, o sea, que Rapa Nui sea parte de Chile. Y entonces se da el evento del anexamiento de Rapa Nui, en el cual el rey de Rapa Nui en ese momento, y es un evento. Y entonces, yo nunca he tenido claridad si esto fue literalmente así o es algo más bien metafórico, pero para efectos prácticos así sucede. Se cuenta que el rey tomó tierra y pasto, ¿cierto? Y le da al capitán el pasto y le dice: tú te quedas con la administración, pero nosotros mantenemos la tierra. Entonces, de esa manera, es que los Rapa Nui siguen, mantienen la propiedad de la tierra, y el gobierno de Chile tiene este rol de administrativo, si quiere. Pero pocos años después, 1884, el gobierno le arrienda la isla a William Saul Balfour Company, que es una compañía ganadera, y hasta el 1953 la isla tiene una gran operación de ganadería, que desde el punto de vista de la biodiversidad tal vez es el último golpe que se le puede dar a muchas de las especies endémicas, de las cuales no tenemos registro, obviamente, pero es muy bien sabido que la actividad ganadera intensa genera un enorme grado de deforestación, bueno, no deforestación, pero pérdida de la cobertura vegetal, compactación del suelo, etc. Entonces, ese es un evento importante para entender cómo llegamos a la situación de biodiversidad actual. En el año 53, o por esa fecha, se detiene la actividad ganadera y la isla se convierte en el Parque Nacional Rapa Nui. El Parque Nacional Rapa Nui tiene una, es muy fuerte, obviamente, componente cultural. De hecho, si alguien tiene la fortuna de ir a la isla es increíble, es un museo al aire libre. O sea, cada piedra tiene historia, cada piedra fue trabajada, es impresionante. Entonces tiene ese elemento cultural, pero también la isla tiene algunas zonas de remanente donde hay biodiversidad que fue protegida, muchas veces por situaciones naturales de la isla. Por ejemplo, y más adelante voy a mostrar fotos, está Ranocau, que es un cráter, una caldera de desarrollo. Bueno, no es literalmente la caldera del volcán, sino que después por erosión de agua se forma esta estructura. Y una caldera en la cual simplemente no se podía acceder, o el ganado no podía acceder, y eso permitió que gran parte de la biodiversidad se refugiara ahí. De hecho, si tienen mayor curiosidad, hay un video de CONAF muy bueno en YouTube que se llama Manabay de la biodiversidad, donde se habla cómo Ranocau es un lugar muy importante en la protección de biodiversidad, protección natural. Ya hacia el presente han habido una serie de proyectos los cuales se ha buscado hacer reforestación, control de erosión. Estas dos siguientes fotos son de un proyecto llamado Umanga Mote Natura, en el cual, en colaboración con los residentes de la isla, incluso invitando a turistas, se hace reforestación. Esto es la zona del Poi, que es una zona enormemente erosionada. Se llevaba también a los coros o a los abuelos para que compartieran y se diera una interacción generacional. Y más recientemente, esto es un trabajo que está haciendo CONAF, estas fotos del 2018, en el cual también, en colaboración con los colegios, se llevan niños a plantar para poder formar núcleos de vegetación de bosque. Entonces, la isla pasó por una especie de lento deterioro ambiental, por distintas acciones humanas, y ahora está en un momento en el cual se está reforestando. Entonces, es bastante... Desde el punto de vista de conservación, es un lugar extremadamente interesante también. Ahora, veamos un poco lo que sí sabemos del pasado de Rapa Nui, porque yo les conté lo que uno encuentra hoy, les conté extremadamente simplificado la evolución más bien cultural de la isla, y ahora vamos a volver de nuevo al pasado, a qué se sabía, qué se sabe de lo que había. Y esto es gracias a trabajos con distintas disciplinas. Aquí les muestro un diagrama de una publicación en la que se utiliza un método llamado polinología. Básicamente se van a humedales. Isla Pascua tiene tres humedales bastante importantes: Ranoroi, Ranoraraku y Ranocau. Y de ahí se sacan testigos de suelo. Imagínense una especie de plástico grande que se mete el barro, se saca, y luego el depósito de barro se corresponde con la edad. Mientras más abajo, más antiguo. Y eso... cuando uno lo analiza en microscopio, uno puede ver polen, insectos, presencia de carboncillo, etc. Y eso a uno le va contando la historia de la isla. Y aquí, esto hay bastante información, pero yo les voy a decir lo que es más importante para mi mensaje.
tenemos la presencia de carboncillo. Y se ve que la presencia de carboncillo se coincide con el tiempo de colonización estimado, 1200 años después de Cristo. Recuerden que esto es un sedimento, entonces esto, mientras más abajo es más antiguo, más arriba es más joven, entonces empieza a aparecer el carboncillo se asocia al uso de fuego. Concomitantemente, en paralelo a eso, vemos que el porcentaje de polen de palma pasa de ser dominante a caer. Entonces hay una especie de colapso, un evento de deforestación que probablemente explica la desaparición del registro polinológico del polen de palma. Y en paralelo a eso, un incremento sostenido del polen de poácea. Poácea es la familia de los pastizales. Entonces se da una especie de transición de un bosque dominado por palmera a un bosque, un bosque dominado por palmera a un bosque, un pastizal. Igualmente aparece una serie de plantas que son típicas de carácter polinésico, se llaman plantas canoa, que los polinesios traían consigo. Bueno, las preguntas las voy a dejar para el final y ahí las voy a responder todas al mismo tiempo, ¿no? Otro elemento importante que encontramos en el registro de polen es una serie de plantas de géneros que son típicos de islas polinesias. Estoy hablando de Hawái, Marquesa, Sociedad, etc. Por ejemplo, Metrocidrus, que está incluso en Nueva Zelanda, Myrsaine, Coprosma, etc. Todo eso ausente el día de hoy. Entonces el registro fósil o subfósil sí nos habla de una isla de Pascua que se parece más a lo que uno esperaría encontrar ahí. Estos son endocarpos de la palmera que está presente en la isla, que es de género endémico, Pascalococcus disperta, y curiosamente, gracias a ciertos moldes presentes en el barro, esta palma se parecía mucho a la palma chilena. No se parecía a las palmas del Pacífico, sino que a la chilena, lo que es muy curioso, porque la palma que uno encuentra en Juan Fernández, la palma chonta, sí está más relacionada a palmas del Pacífico. Entonces, esto podría estar un poquito ilustrando la situación que les dije, que Isla de Pascua sería un punto de conexión con biodiversidad proveniente de la zona polinésica y neotropical. La palma chonta incluso tiene representaciones, que están aquí, en lo que son las tablas rongorongo o las tablas hablantes, o tablillas parlantes, que es otra excepcionalidad del pueblo de Rapa Nui, que fue el desarrollo de una escritura, de escritura. Ningún otro lugar de Polinesia desarrolló una escritura como esta, y ahí encontramos estos símbolos que se han interpretado como palmas. Esta es una palma chilena, no la palma de Isla de Pascua. Registro subfósil también nos muestra, por ejemplo, la presencia de un género endémico de caracoles, Jotumatua anakenana, y cinco especies de aves terrestres, una garza, dos rayos, incluso dos pericos, dos loros. Entonces, realmente cómo era Isla de Pascua, cuando vemos el registro subfósil y arqueológico, es muy diferente a lo que había hoy en día. Además, muchas más especies de aves marinas anidando. Muchas veces aves que hoy solo anidan en los motu, estaban anidando en la isla principal. Y todo esto nos lleva a una especie, que es el personaje principal de esta historia, que es Tetragnata pascae. Dentro de todas las arañas que se han registrado en la historia de Isla de Pascua, solamente una es endémica, Tetragnata pascae, y esta especie fue descrita por este señor, Lucien Berland, publicado en 1924, él es un francés, y yo con esta especie me quise hacer la pregunta acerca de su origen evolutivo, ¿de dónde viene? Un poco pensando en lo que ocurría con la palma, que es algo más bien probablemente de origen sudamericano, que estaría viviendo en un bosque dominado por otras especies de plantas que son más bien polinésicas, con esta araña uno podría hacer la misma pregunta. ¿Es de origen neotropical o es de origen polinésico/asiático? Y esas son mis dos hipótesis. Muy sencillo. ¿Sudamérica u otra zona? Estas son las ilustraciones de la descripción original. Y bueno, si uno quiere saber de dónde viene algo, primero tiene que tenerlo en sus manos. Entonces, en el año 2012, en colaboración con dos colegas de la UMCE, Cristian Villagra y Luis Flores, fuimos a Isla de Pascua financiados por tantos proyectos de ellos como proyecto del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Berkeley, a buscar esta arañita. Ahora, ir a buscar una araña que no se ha visto desde 24 por sí solo es una muy mala idea. Entonces, lo que hicimos fue hacer un muestreo general de toda la biodiversidad de artrópodos, de invertebrados de la isla,
Y dentro de este muestreo general, la araña era uno de los objetivos. Mostramos los Motus, ahí está Motu Iti, este es Ranocau, el lugar que les dije que es el Manabai de la biodiversidad. Esto es dentro del cráter. Esto es el Terebaca, uno puede observar que, que está bastante deforestado. Este es Abarangauca, tal vez uno de los lugares más especiales de la isla, un pequeño y el único riachuelo estacional. Es tan especial porque a lo largo de este río se encuentran varias de las poblaciones uno podría esperar que se encuentran varias de las poblaciones de distintas especies que son nativas, porque hay un ecosistema que solo es. Entonces, de gran importancia biológica y importancia cultural. No me referiré a eso, pero también hay otro, creo que es un video que se llama La cultura del agua, que habla de la importancia de este riachuelo. Así que busquen en YouTube, La cultura del agua, era algo así, también es de CONAF, muy bueno. Una pequeña fuente dentro de Abarangauca, este es el cráter Rano Laracu, que tenía, bueno, en ese tiempo tenía agua, hoy está prácticamente seco. Este cráter de importancia cultural, porque es de ahí donde sale el 98% de todos los Moai, es un tipo de lava mucho más blanda, entonces se podía trabajar. Hay dos territorios de playa, la playa Anaquena y la playa de Obaje, pero gran parte de la isla se ve más bien así, es una especie de combinación de terreno con lava volcánica, volcánica seca obviamente, y pastizal, y en las zonas más protegidas una mayor cantidad de vegetación. Hicimos una colecta bastante general, distintos métodos de día, de noche, buscando los hojarasca, buscando sobre la vegetación, colocando trampas, etc. Como resultado de eso, mis colegas, ellos están trabajando con los insectos, y yo trabajé tanto con los, moluscos, y esto fue en colaboración con Juan Francisco Araya, en el cual redescribimos una especie que se había descrito originalmente como endémica para la isla, pero después se supo que es más bien de las islas Marshall, y es una especie canoera, estas especies que viajan con los exploradores polinésicos. Bueno, esta era una de estas, entonces con Francisco hicimos esta redescripción, y yo me quedé mirando las arañas, junto a ellos y a Jude Wayne, el colega de Estados Unidos, hicimos una publicación, que después les puedo dar la referencia, donde hacemos una revisión actualizada de las especies de arañas de la isla, y encontramos 25 especies o morfoespecies que están hoy en la isla, que da un total de 47 que se han descrito en total para la isla. Nuestro trabajo entregó 6 registros nuevos, y entre esos registros se encontraba una tetragnata, y aquí ya entramos un poco más en tierra derecha de la razón de mi charla. La tetragnata que aparecía en la isla podía ser Pascae, que es la de mi interés, o bien tetragnata nightans. Tetragnata nightans es una especie que fue descrita en una publicación en 1997 como presente en la isla. Mirando la morfología, esto no es ni Pascae ni nightans. Entonces, el siguiente lugar donde podría uno encontrar la especie son las especies que viven en Chile, porque Chile es donde ha habido mayor interacción con la isla. En Chile hay descritas 6 especies, y aquí les muestro todas las ilustraciones que se saben de las tetragnatas chilenas, 3 páginas que tienen aproximadamente más de 150 años. O sea, esto realmente requiere ser actualizado. Hay un vacío en el conocimiento que lo ilustra aquí para este género de arañas, pero se pueden hacer una idea de que para gran cantidad de invertebrados terrestres la situación es igual o peor. O sea, hay mucho que trabajar, lo que es bastante interesante, ¿cierto? Pero con todo esto me resultaba bastante difícil poder hacer un match entre lo que encontraba en la isla y las ilustraciones de acá. Porque muchas de estas ilustraciones, si bien muy buenas, muchas veces carecen de ciertos rasgos que son esenciales para hacer la distinción entre especies. Por lo tanto, tuve que ir a buscar la especie tipo. La especie tipo es el espécimen que inicialmente se utilizó para describir esta especie. Lucien Berland era francés, él trabajó en el Museo de Historia Natural de París. Entonces fui para allá a buscar el tipo y lamentablemente estaba perdido, no se encontraba. Eso es una situación no muy común, pero que puede ocurrir sobre todo con especies que son muy raras. Entonces, sin tener un voucher, una muestra morfológica para comparar, resultaba muy difícil saber qué es lo que tenía en las manos. Ahora, por esas coincidencias de la vida, luego trabajando en el Museo de Historia Natural en Londres, me encuentro con esto, que era 3 especímenes etiquetados como tetragnata pascae, colectados por una barca de Estados Unidos en 1925, el año después que la especie había sido descrita.
Estos eran dos hembras adultas y un macho juvenil. El espécimen tipo, la serie tipo, correspondía a dos hembras adultas y una hembra juvenil. Entonces, al tener esto en mis manos, yo hablo con la curadora quien cuida la colección y le cuento, bueno, la historia, la araña tetragnata, el único lugar más aislado del mundo, que nadie la ha visto, bla, 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 y que el tipo estaba perdido en París, pero que encontré este tubo que se parecía mucho a lo que podría ser el tipo. Entonces, al decirle eso, ella me mira y me dice, bueno, en realidad ahora ya no te lo puedo pasar así nomás, porque tal vez esta sea los únicos especímenes que se tienen de la especie de la isla más remota del mundo, que tal vez incluso esté extinta. Un poco sabiendo que ese iba a ser el resultado, yo le dije, bueno, tenía que decirlo, y ella me dice, bueno, pero el material es para estudiarlo. Entonces me dijo, si es que tú puedes demostrar que eres capaz de obtener ADN de exitosamente muestras así antiguas, podrías utilizar algo. Y eso es algo que ya, en general, el trabajo en biodiversidad con colecciones de museo es caso a caso, y muchas veces hay muestras muy antiguas que no se pueden tocar, otras que sí, si se hace un método no destructivo, etc. Entonces eso es algo que se ve caso a caso. Y en eso terminó nuestra conversación. Yo en ese momento me encontré haciendo un postdoctorado en la Universidad de California, Santa Cruz, y en la Academia de Ciencias de California, trabajando en un laboratorio de ADN antiguo. Un laboratorio en el cual se especializaban en obtener muestras de ADN de mamut, de tigre de dientes de sable, de neandertales, de momias, etc. Y mi trabajo era mejorar técnicas para obtener ADN de muestras de araña de museo. Entonces estaba como en el lugar perfecto para poder obtener esto. De hecho, por eso estaba haciendo este proyecto. Entonces, después de un año de hacer distintas pruebas de museo, logré obtener resultados positivos, que sí me dan cierta garantía de poder obtener DNA de muestras muy antiguas. Le escribo a la curadora me dice, ok, le escribí un protocolo que era mínimamente destructivo y me dio el vamos para poder trabajar con esto. Aquí les muestro foto un poquito más al detalle. El cefalotórax, la cara de la araña, son estas, se parecen. En realidad, la distribución de los ojos de tetragnata no siempre es el mejor carácter. El quelícero más femenino en estos dos casos poco se parecía tanto. Aquí podemos ver un ángulo fuerte en el que dobla el colmillo, que no está presente acá. Lo que sí se puede ver es que tenemos una especie de diastema, falta de dientes por una serie de dientes que baja, que es muy similar a esto, pero está la ausencia de este otro. Era difícil de decir si efectivamente la identificación era correcta. Sin embargo, muchas veces estos caracteres, y por eso hoy sabemos que no son siempre los infalibles, tienen variabilidad poblacional, del mismo modo que nosotros variamos el color de pelo, el tamaño de la cara, etc. Entonces, pero lo que sí me dio una señal de que efectivamente esto puede ser, no solamente por el etiquetado, sino que el tamaño del animal. El tamaño de Tetragnata pascae está en el extremo superior de animales más robustos en este género, y este material efectivamente lo era. Entonces eso me dio la confianza para continuar trabajando con él. Y así como ya llevo las arañas al laboratorio de DNA antiguo, allá en la Universidad de California en Santa Cruz, esto no es porque esté aislado del coronavirus ni nada de eso, sino que porque esas son las medidas de seguridad para evitar contaminaciones dentro de este material. Esto, para quienes sepan, es un laboratorio BCL2, hay doble cámara para entrar, hay que colocarse dos guantes, todo este traje, echar etanol en todas partes, etc. Todo eso para evitar contaminar el poco ADN que puede estar presente en estas muestras. Implementé los métodos que desarrollé previamente y ya tenía DNA. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación? Básicamente tenemos dos especies provenientes de Rapa Nui: Tetragnata pascae, la muestra de museo, y tenemos la tetragnata que yo colecté, que no sé bien qué es. Ahora, si la primera pregunta que sale de aquí es, ¿son lo mismo? Morfológicamente pareciera que no, así que esa pregunta es más bien trivial. Pero una pregunta más interesante es, ¿son especies hermanas? Tal vez Rapa Nui tenía dos especies de tetragnata. Y una segunda pregunta interesante es, ¿cuál es el origen de cada una? La pregunta original de pascae, si venía de la zona occidental u oriental del Pacífico, continúa, pero ahora tenemos una segunda especie. Esta especie vendrá de la misma zona, de una zona diferente. ¿Será una introducción humana reciente? Para responder eso, utilicé técnicas moleculares. Como les dije, primero DNA antiguo para sacar DNA de museo. Y de hecho aquí las muestras que tienen asterisco son muestras de museo antiguo. Y el muestreo que hice para comparar de dónde venía la especie incluyó especies de Asia, como estas, especies de América, tanto Norte como Sudamérica, y especies del Pacífico, estas son de Tahití.
Entonces, cuando compara el ADN, una especie de test de paternidad, si se quiere, si la especie se parece mucho a las sudamericanas, habla de un origen sudamericano, si se parece más a las de Asia, de un origen asiático. Esto es mucho texto, y esto solamente lo coloco aquí en caso de que algunos de mis colegas que yo invité a ver esta charla, que sí trabajan con filogenética, lo pueden ver, y es un poco lo que se hizo al detalle. O sea, y rápidamente le explico, uno saca el DNA, lo mete en una máquina, se secuencia, después de que se secuencia, se hacen comparaciones con distintos métodos estadísticos, y una vez que tenemos esas comparaciones con distintos métodos estadísticos, se produce esto, que se llama filogenia. Una filogenia es una representación, una especie de árbol genealógico que muestra las similitudes entre especies. Un detalle técnico es que cuando hice todo este análisis, las muestras de Tetranatha pascae, el DNA de Tetranatha pascae que tenía, no lograba pasar ciertos estándares estadísticos muy estrictos. Sí pasaba algunos, pero no otros. Entonces hice dos análisis, uno siendo muy estricto, que es el de la derecha, y otro siendo un poco más relajado, permitiendo, no relajado desde el punto de vista de que era erróneo, sino que no siendo tan estricto en lo que se solicitaba los datos para que sí se utilizaran. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las topologías, la estructura, y rápidamente, yo les voy a decir, ustedes lo pueden ver y o comprobar, o me creen, la topología generalmente, tanto en el análisis estricto como en el relajado, son muy similares. La única diferencia es que en el estricto no tenía pascae, que sí la tengo en el relajado. Pero como son similares, y aquí sí puedo incluir a pascae, voy a seguir mi charla hablando de este análisis. Entonces, primera pregunta. Tetranatha pascae y la Tetranatha de hoy, ¿son especies hermanas? Y la respuesta es no. Aquí vemos que la Tetranatha actual está acá arriba y pascae está acá abajo. Segunda pregunta, ¿de dónde viene cada una? Tetranatha actual se encuentra en este grupo junto a Tetranatha ribeti, que es de Ecuador, Tetranatha similis de Chile y Tetranatha versicolor de Norteamérica. Este es un grupo netamente americano y nuestra especie de Rapa Nui hoy se encuentra ahí. Interesantemente, el largo de rama, que es esto, entre ribeti y Tetranatha actual en Rapa Nui es cero. O sea, eso significa que son genéticamente iguales. Y eso me hizo pensar, bueno, si son genéticamente iguales, tal vez sean lo mismo. Entonces, desde el análisis genético, vuelvo al análisis morfológico, voy al museo a buscar material de ribeti y los comparo. Y aquí les pido disculpas, las fotos no son las mejores, pero sí logran ilustrar lo más interesante. Por ejemplo, el palpo, que es la estructura reproductora de las arañas, en este caso tiene un bulbo que tiene esta orientación media ovalada que está presente en ambas especies, la Tetranatha actual como ribeti. Además, en ambas especies se encuentra este colmillo, que es la apófisis dorsal masculina. En ribeti es muy clara, en la especie actual lamentablemente tenemos la pata cubriendo, pero también está presente. Otro rasgo taxonómico que las relaciona. Y finalmente, si uno ve la serie de dientes del querícero en la zona frontal, vemos la presencia de este diente de aquí, en ribeti, que también está presente en la especie actual, que es un diente más prolongado en la zona centro. Entonces, no solamente por datos genéticos que nos dicen que son idénticos los asociamos, sino que también morfológicamente hay datos que las relacionan. Ahí alguien me podría decir, bueno, ¿por qué no viste la morfología primero? Y la razón es que Tetranatha tiene 360 especies. Si bien revisé varias, no las revisé todas. Y ¿aló? Ya. Sí. Volví. Compartir pantalla. ¿Qué se ve ahora? Mi cara, no quiero que sea la cara.
compartir. ¿Y ahora? Ya. Me avisa cuando salga de nuevo al aire. Ya. Ya, se había caído el internet. Bueno, lo que le estaba contando, no sé cuándo se cortó, pero Leon Baert, quien hizo el catastro anterior, él fue en 1993, mostró en toda la isla, estos son todos los círculos, en Rano Raraku, que es donde nosotros encontramos a la araña, él mostró mucho y no lo encontró, y en Rano Kau, la misma historia. Él encontró otra especie, un solo individuo en Terevaca. Lo que significa, la implicancia es que entre 1993 y el año 2012, que es cuando nosotros fuimos, sucedió la introducción de esta especie a la isla, y una vez que se introduce, se vuelve muy abundante en las dos zonas de agua dulce, que es el ambiente que esta especie vive. Entonces, algo muy raro de poder documentar con esa precisión una introducción de una especie de artrópodo a un lugar. Eso es algo que, les digo, es bastante excepcional. O sea, solamente las especies que son peste, uno puede darse cuenta, hay evidencia de cuándo se hizo la introducción. Pero en este caso, es una situación muy rara en la que sí podemos decir con cierta certeza una ventana temporal de unos 20 años en los que podría haber ocurrido la introducción. Ok, ¿cómo va el tiempo? Bien. ¿Qué pasa ahora con Tetanata pascae? Tetanata pascae aparece acá en la filogenia, al lado de Tetanata nightans, esto es una especie de China, y Tetanata moua de Tahití. O sea, está asociado a un grupo de origen asiático. Igual como ocurría con muchas de las plantas, la especie endémica de Rapa Nui vino desde el occidente. Y aquí, bueno, esto es una especie de tecnicismo, Tetanata nightans, en realidad es la especie de aquí abajito, tiene especies a lo largo de toda la zona tropical, y muchas de estas poblaciones son genéticamente muy diferenciadas, y probablemente dentro de esta diferenciación, algunas de ellas morfológicamente se vuelven aún más distintas y se denominan como especies diferentes. Entonces aquí tenemos nightans, 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 y moua aparece aquí. Pascae debiera aparecer aquí también, sin embargo, para el gen que utilicé para hacer esta reconstrucción, no tenía secuencias de Pascae, entonces no podía incluirla. Pero por transitividad, si sabemos que Pascae se encuentra entre nightans y moua, al ver este otro esquema, tenemos nightans, 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 moua, Pascae debiera encontrarse acá. Si bien no lo puedo decir con certeza, es algo que por transitividad debiera ocurrir. Morfológicamente, eso sí, Pascae es diferente a nightans. Porque, y esto de nuevo entrando a la parte más taxonómica, Tetanata nightans, las hembras tienen este, bueno, este es el quelícero, es como la boca, si se quiere, o la mandíbula, y tienen este diente, y en el diente tienen una especie como de cachito, que se llama el dorsal cusp en inglés, que está ausente en el quelícero femenino de Pascae. Además, hay una serie de dientes en la parte anterior, que tenemos un diente fuerte, diastema, diente fuerte, diastema, y una serie de dientes pequeños. Si vemos la configuración de dientes de Pascae, encontramos un diente fuerte, serie de dientes pequeños, y acá un diastema largo, en el cual este diente se encuentra ausente. Entonces, nuevamente, morfológicamente, tenemos dos diferencias al menos, en caracteres, uno de los cuales taxonómicamente relevante, que nos diferencian Tetanata nightans de Tetanata pascae. La IUCN tiene una serie de criterios. ¿Perdón? Ya. Como decía, lamentablemente uno no le gusta terminar así, pero lo más probable es que esta especie se encuentre extinta. Hay una serie de criterios para explicar, para determinar extinción, muchos de los cuales tienen que ver con muestreos exhaustivos, muestreos por una cierta cantidad de tiempo, a veces se habla de 50 años, muestreos frecuentes, y varios de esos criterios sí se cumplen en la búsqueda de Tetanata pascae. Entonces, podemos decir que esta especie está extinta y la especie que hoy vive en la isla de ese género es una especie introducida. Entonces, como conclusión, hay dos especies de Tetanata pascae en Rapa Nui que no se encuentran relacionadas. Una de ellas, Tetanata SP, tiene asociaciones genéticas con esta especie del continente sudamericano, que es Tetanata ribetti, y dado su corto largo de rama y similitud morfológica, en realidad debe corresponder a lo mismo. O sea, es una introducción.
y Tetranata pascae se encuentra anidada, se encuentra asociada a Tetranata nitans, que es de origen, que tiene especies asiáticas, y a su vez hoy por hoy está extinta. Entonces, para terminar, me gustaría hacer un comentario más bien genérico, en el cual quiero resaltar la importancia de las colecciones biológicas para entender lo que le está ocurriendo a la biodiversidad hoy y lo que ocurrió en el pasado. Los museos son una especie de biblioteca en la cual cada muestra es un libro que no solamente se lee de una forma. Uno la puede leer obteniendo su ADN, obteniendo mediciones morfológicas, viendo distribuciones, etc. Es una especie de meta biblioteca de la biodiversidad. Y mantener colecciones antiguas tiene la importancia que uno puede ver en este, que ilustra en esta charla, que es descubrir especies que estaban extintas o evidenciar que se extinguieron. A su vez, se pueden descubrir nuevas especies. Las colecciones nos dan una especie de fotografía de la diversidad en un momento en el tiempo y nos permiten ver cómo va cambiando. Y es por eso que es tan importante mantenerlas y construirlas. Hoy, en la situación de cambio climático, muchos ecosistemas están variando e independientemente de lo que hagamos, muchos ecosistemas van a cambiar. Y así es muy importante que se destinen recursos, que haya gente que vaya y documente esta biodiversidad. Entonces me gustaría ahora terminar agradeciendo una enorme, enorme cantidad de gente. Gente que me ayudó, bueno, primero mis tutores, tanto doctorado, Rosy Gillespie, David Lindberg en Berkeley, y en mi postdoc, Beth Shapiro, Ed Green en Santa Cruz, Charles Griswold y Brian Simonson en la Academia de Ciencias de California, que me apoyaron durante este trabajo. Ahora, esto es parte de un trabajo un poco, mucho, mucho más grande de este grupo en el Pacífico. Mucha gente que me ayudó también en el trabajo campo, ya sea en Chile continental, las Islas de la Sociedad y Rapa Nui, a los curadores de las distintas colecciones de museo que tuve la oportunidad de visitar, trabajo de laboratorio tanto en Santa Cruz, en Berkeley, en la Academia de Ciencia de California, en el Instituto de Tecnología de Okinawa, que también trabajé, en análisis de datos, muchos colegas principalmente en Santa Cruz, y diferentes fuentes de financiamiento que me han apoyado tanto en doctorado como en el postdoc. Bueno, voy a mencionar algunas de ellas, como la Mar Foundation, Hagi Fund, la Sociedad Linneana, Fulbright, Tinker Grant, etc. O sea, esto es un trabajo de bastante tiempo y que ha recibido bastante apoyo, así que muchas, muchas gracias a todas esas personas. Y finalmente, y dar un agradecimiento aún mayor a mis coautores con quienes hemos trabajado en esta publicación. Todo lo que les mostré hoy día está resumido en estas tres publicaciones que pueden bajar de internet si es que les interesa más. Gemma, Joshua, Rosy, Charles, Brian, Beth and Beth, Cristian, Luis, Jude, Juan Francisco y Juan Antonio. A todos ellos, muchas, muchas gracias por trabajar juntos en esto. Y a, bueno, y a ustedes por la atención y al Grupo Naturalista Chile por dar este espacio. Entonces, ahora son las 6:05, así que estamos bien. Voy a ver preguntas y tratar de responderlas. Se ha cortado varias veces. Ya, voy a subir para ver si es que... No, ¿saben qué? Si tienen preguntas, mándelas ahora, porque se me cortó el internet un par de veces, entonces probablemente varias de las preguntas desaparecieron. Seco. Excelente. No. A ver. A ver, ya, cuéntame. Me van a leer preguntas que en mi celular no se ven. Un momento. Ah, sí, no. No, dale otra pregunta. Ya, la pregunta es, ¿cuántos volcanes son en total en la isla? Son tres volcanes, Ranocau, Terebaca y Poike. Ranoraraku, que es la cantera donde salen los volcanes, es un cráter lateral del Terebaca.
Ya, la pregunta tiene que, la pregunta dice que hay datos oceanógrafos que conectan la corriente de Humboldt efectivamente con Isla de Pascua y qué implicancias tendría en la biodiversidad de la isla. Bueno, yo no estoy al tanto de esos estudios, tampoco soy oceanógrafo, así que probablemente se sepa y yo no sabía, pero no es una conexión tan fuerte como, por ejemplo, la hay a lo largo de la costa. Desde el punto de vista de las implicancias, una corriente de este estilo permitiría, por ejemplo, conectividad o dispersión larval. Muchos invertebrados marinos, muchos peces incluso, su etapa de dispersión es cuando son larvas y eso podría generar cierta conectividad que tenemos la fuente de las poblaciones en la costa sudamericana y se establezcan en Rapa Nui. Ahora, a mi conocimiento, y yo no soy biólogo marino, eso no es algo que tenga, o por lo menos que yo haya escuchado tantos ejemplos. De hecho, no he escuchado ningún ejemplo de eso. Y por otro lado, también hay que considerar que las condiciones físico-químicas del agua son bastante distintas en Rapa Nui versus la costa chilena. Como mencionaba anteriormente, la temperatura, la cantidad de nutrientes, esas son las dos variables. Bueno, qué tan transparente es la luminosidad, la turbidez, perdón. Entonces, tal vez si bien puede que haya conectividad y que si uno tiene una bolita que flota, pueda llegar a Isla de Pascua, tal vez el establecimiento de la especie no se logre. Eso. Ya, la pregunta es, ¿la filogenia tetragnata se basa en métodos estadísticos o parsimonia para inferir la filogenia de las especies? La respuesta es métodos estadísticos. Utilicé inferencia bayesiana y métodos de máxima verosimilitud. Que, sí, eso. La diferencia es que cuando uno habla de un método de parsimonia, es, en realidad son dos tipos de metodología, dejémoslo en eso. Yo utilicé una bayesiana. Ya, la pregunta es, mencionaste dos análisis, morfológico y genético, ¿y qué pasa cuando se tiene solamente un individuo y el individuo tiene alguna anomalía morfológica? Yo hice solamente análisis genéticos para construir la filogenia y utilicé la morfología para hacer el contraste entre especies. En fondo, la morfología fue como para chequear lo que la genética me estaba diciendo. Ahora, sí se pueden hacer análisis filogenéticos solo con morfología. Y la respuesta de qué es lo que pasa cuando uno justo toma al individuo que es, tiene alguna deformidad o es muy particular, bueno, eso ya queda como en las manos del taxónomo, el biólogo que está haciendo ese trabajo. Idealmente uno quisiera tener muchos individuos y tomar uno que no sea muy distinto o que sea más bien representativo. Y entonces uno se ahorra ese problema. Ahora, si es que uno no tiene esa posibilidad, uno tiene que ser muy estricto en el análisis. Y cuando uno realmente hace uno de estos análisis, lo que uno dice es, tomo este individuo como representante de toda la especie. Entonces, al final del día, por ejemplo, ya, esta filogenia, si bien yo le etiqueté los nombres de las especies, en realidad tiene el material genético de un individuo. Entonces es la historia de cómo se relacionan estos individuos entre sí. Entonces, si uno es muy estricto, uno podría decir, ah, si tomaste uno que es anómalo, bueno, te va a dar la historia de ese anómalo. Eso es. Ok, otra pregunta. Ya, eso es una pregunta bastante técnica. ¿Qué programa utilizaste para analizar la secuencia y qué gen? Bueno, la respuesta a eso, bueno, de partida, si es que les interesa mucho, la pueden encontrar en esta publicación. Y para responderlo ahora, acá está. Los programas que utilicé para correr los análisis son RAC-seqMel y Mr. Bayes. Y el gen que utilicé fue en realidad una secuencia parcial de todo el genoma mitocondrial. Aquí está. Con el criterio estricto, fueron en promedio
el alineamiento tenía 1.291 pares de base, o sea, casi todo el genoma mitocondrial, y en el análisis relajado eran 12.737, y PASCAE un pedacito muy pequeñito de 240. Y esos 240 están repartidos, si no me equivoco, en tres genes distintos, un poquito por acá, un poquito por allá. Eso. Otra pregunta. Dentro de los datos culturales o fósiles, ¿hay registros de arañas? No que sepa, sin embargo, tengo colegas que sí tienen, han hecho sedimentos lacustres, donde tienen una enorme cantidad de pequeños artrópodos, élitros de coleópteros, patas, cabezas, antenas, y probablemente si uno se sentara a mirar con mucha calma, podría encontrar algunas partes duras de las arañas. Ahora, consideren que el exoesqueleto de las arañas, si bien también tienen quitina, como los insecto, es mucho más blando, mucho más lábil. Entonces las condiciones de preservación, las probabilidades de preservación son mucho menores que en un insecto. Otra pregunta. ¿Cómo? Yo estoy hablando con uno de los administradores que me está ayudando diciendo las preguntas. No es que esté hablando así con espíritu. Me está preguntando en mi chat. En mi chat dice Rod Moreno. Gracias, Darko, por ambas respuestas. Ahí voy. Ah, existen arañas nativas, no se me entendió qué decirla. Eso sí lo habíamos visto. Eso está en este paper. Estoy aquí. 99% de probabilidad de decir que no, que todas las especies sí se puede, o sea, lo que sí me acuerdo definitivamente es que las especies de la isla tienen un enorme componente cosmopolita. O sea, cuando uno ve las especies que hay en la isla, son especies que son introducidas en otras partes del mundo. Muy pocas especies son introducciones ya sea de América o de Asia. Son más bien especies que están en todas partes, también están en la isla. Diría con un 99% de certeza que no hay nativas, pero eso de nuevo, mírenlo aquí en detalle si quieren estar seguros, pero estoy seguro que no. La extinción de Ternata Pascae, bueno, yo no me dedicaba a estudiar las causas de la extinción, sin embargo, y por eso hago la revisión inicialmente de la historia cultural. Argumentos hay de sobra en viendo cómo la comunidad biológica de la isla cambia radicalmente desde que llegan los humanos hasta que uno va a muestrear al bicho. O sea, pasamos de un bosque, o sea, Rapa Nui pre-humano era, y eso lo hacen distintas publicaciones que hacen estas reconstrucciones, probablemente una especie de bosque de palmera que tenía un sotobosque con las distintas especies que mencioné que eran típicas de Polinesia. Serían, bueno, voy a tener que ir muy atrás, pero era esto. Entonces probablemente era un bosque de palmera con todas estas plantas, luego se ocurren fenómenos de deforestación, deben haber una serie de fenómenos como de cascada, ¿cierto? Se elimina una especie, otra especie se muere, etc. Y después con la ganadería es aún más fuerte. Y también con todas las especies que se introducen, puede ser aún peor, porque puede que especies introducidas compitan con las especies actuales, etc. Entonces, razones hay como un poco de sobra. No puedo poner mi dedo en una razón única, probablemente sea multifactorial, pero de manera precisa, yo no lo he trabajado, así que no lo podría decir. Pero uno podría imaginarse muchas hipótesis de por qué se extinguió. ¿Qué implicancia podría haber tenido la araña introducida en la extinción de la endémica? Excelente pregunta. De hecho, eso lo pensamos mucho cuando escribíamos la publicación. Probablemente ninguna. ¿Por qué digo eso? Porque la araña introducida no fue encontrada, recuerden que no fue encontrada por León Baert, quien visitó la isla en el año 93. ¿Ok? Déjenme, acá. León Baert no encontró la isla la araña del año 93. La araña introducida del año 93. Pero tampoco encontró a Pascae ese año. Entonces probablemente Pascae se extinguió en algún momento entre 1925, que es
el espécimen que yo pude secuenciar, y 1993. Entre el 25 y el 23, la especie nativa se dio extinto, y luego, entre el 93 y el 2012, la nueva debió haber sido introducida. Entonces, probablemente no tuvo ninguna relación. Otra pregunta. Ya, la pregunta es, en mi cladograma hay dos grupos de tenaitens, una de Nueva Zelanda y una de Nueva Guinea. ¿Es la misma especie? Bueno, ese ya es un detalle un poco más taxonómico al cual no quise detenerme, pero ya que lo preguntan lo voy a decir. Tetranatha nitans es una especie de distribución circumtropical. Uno la encuentra en todas las zonas tropicales e incluso subtropicales. Uno la encuentra también en algunas partes de aquí de Chile. Morfológicamente muy conservada, se ve idéntica en todas partes, pero genéticamente, y esto es en base a un gen mitocondrial, la citocromo oxidasa 1, uno puede ver que hay diferencias entre las distintas tenaitans de distintas zonas del mundo. Puerto Rico, Nueva Zelanda, acá tenemos, esto es China, ¿cierto? China, Nueva Guinea, esto es la Isla de la Sociedad, Indonesia, o sea, Australasia básicamente. Entonces, tenaitas muy probablemente es lo que se llama un complejo de especies crípticas. O sea, son distintas especies, probablemente, pero morfológicamente se ven iguales. O bien, los caracteres que hemos mirado o analizado se ven iguales. Tal vez hayan otras diferencias que aún no hemos prestado atención. Entonces, ¿es la misma especie o no? Yo diría que genéticamente son diferentes, y morfológicamente, a nuestro conocer actual, se ven iguales. Lo que no significa que si se mira con más calma, sí se logran encontrar diferencias. Y así como una nota al margen, eso demuestra la importancia de tener trabajo taxonómico. Y por qué es importante que tener expertos mirando esto y todos los bichos. Otra pregunta. ¿Qué probabilidad hay que la araña que nosotros estamos estudiando haya sido insertada por los pobladores de la isla? Yo creo que muy baja, porque normalmente las cosas que se introducen intencionalmente tienen valor económico, asociado a control biológico, mascota, etc. Esta araña es el bicho más críptico que se pueda encontrar. Lo más probable es que fue una introducción accidental, como la mayoría de las introducciones ocurren, por movimiento de mercancía, en la mochila de alguien, probablemente haya sido accidental. Ya, voy a ver, otra pregunta. Oh, hey Darko, qué gusto verte, Emiliano por aquí. Pregunta, ¿qué posibilidades hay que Pascae fuese... Ah, no, perdón, esa es la que acabo de contestar. Ya, ahí tengo, Rod pregunta, te consulto sobre la pronunciación de tenaitans, ya que escuché que pronunciaste como naitans y la tienden debía ser nitens. Bueno, la pronuncié mal tal vez. Sí, puede que sea nitens, sí. Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas. Voy a esperar un par de segundos más si es que hay otra. ¿Conoces alguna especie de Pascae? Bueno, desde el punto de la morfología, los rasgos que yo les mostré, que la diferencia entre tenaitans es lo único que miré con mayor precisión, y además del gran tamaño, que es algo que está reportado ya desde 1924. Más allá de eso, no miré de cerca si es que tenía alguna adaptación específica que la diferencie de otras especies. Bueno, Tetragnata es un grupo monofilético. Esa es una pregunta grande, que a mi conocer no hay ningún estudio que tome
todas las especies de tetragnata y que lo pueda responder. Sin embargo, los estudios que sí existen, que toman distintos grupos de especies y considerando la conservación morfológica, uno podría decir que muy probablemente sí lo sea. Todo lo que se denomina tetragnata probablemente efectivamente es parte de ese género. Bueno, muchas gracias por su atención y que estén todos súper bien. Ya lo corté.